volverte a ver. ¿Qué ganas teníamos de decir esta frase? Y precisamente nos hemos acercado a los pueblos de Zamora para conocer un poco cómo han llevado el confinamiento, cuáles son las metas de futuro y cómo se ha llevado. Hoy tenemos el gusto de estar en la localidad zamorana de Benejiles y estamos con el alcalde ahora mismo de este maravilloso pueblo, que es Valeriano Martín. Buenas tardes. Hola, Pablo, buenas tardes. Bueno, antes de nada, eso, ¿cómo se ha llevado el confinamiento? O sea, Benejil es uno de los pueblos con menos contagiados durante toda la crisis del coronavirus. Ha habido, encima, bastante colaboración vecinal. ¿Cómo se ha llevado? Exacto, pues, hombre, te podría decir que bien, lo que pasa es que es un poco contraproducente, porque claro, que te impida, no que te prohíba, no que te confinen en casa, pues no es agradable para ningún vecino ni para ninguna persona. Pero bueno, dentro de lo que es la situación, pues la verdad es que sí que lo hemos hecho bastante bien. La verdad es que la gente se ha solidarizado mucho, la gente ha respetado mucho, ha sido muy, muy consecuente con la etapa que estábamos viviendo y la verdad es que sí que han dado un ejemplo y estoy muy orgulloso de cómo ha mantenido tanto el confinamiento como el estado de alarma, como las distancias, como las mascarillas, que sabemos que nos cuesta, a todos nos cuesta, que no es agradable, pero la verdad es que muy bien, muy orgulloso de mi pueblo. Para mí ha sido un placer pertenecer en este momento al ayuntamiento al que pertenezco, porque todo el equipo de gobierno, los concejales que tenemos en el ayuntamiento, hemos estado todos a una, nos hemos volcado todos con el problema, nadie se ha echado atrás, hemos colaborado. Los propios concejales son los que han salido a desinfectar las calles, a repartir las mascarillas. La verdad es que en ese sentido me he sentido súper orgullosa. Yo no he estado tan encerrada porque yo tengo patio y bajaba abajo y para mí no está tan mal. Bueno, además se pasa más tranquilo, ¿no? Más tranquilo, sales más. Y luego también el ayuntamiento nos ha tenido muy entretenidas, haciendo batas, haciendo vídeos, de todo. Así que lo hemos pasado muy bien. Claro, eso es una de las cosas de Benejiles, que habéis tenido lo de las batas y encima es que no solamente el ayuntamiento, es que habéis participado todas las del pueblo, ¿no? Y luego hicimos un vídeo sobre Benejiles, sobre las que estábamos aquí las personas, y luego también otro vídeo leyendo el Quijote, y así que a mí se me ha pasado pronto, la verdad. Nos ha servido para dos cosas. Una, para ayudar a toda la gente, que sabíamos que en marzo la cosa estaba muy mal y necesitaban, porque ahora ya se ha destensado un poquito y ya por lo menos, bueno, pues ya encuentras mascarillas en todas las farmacias. Pero la verdad es que antes era fastidiado encontrarlas. Y primero para eso, para ayudar, y después un poco para mantener la cabeza ocupada y para no estar pensando todo el día que tienes que estar en casa, que no puedes salir y que, claro, pues un poco relajarte y liberarte un poquito. Además es consecuente el pueblo, porque en este sentido hace las mascarillas y también nos hemos acercado un poco por el pueblo, hemos hablado con algunos de los vecinos del municipio y recalcan que lo que se destaca es la prudencia, también ahora en estos momentos de desescalada de esta nueva normalidad. Sí, Pablo, desde nosotros desde el ayuntamiento. El ayuntamiento, pues bueno, hay que dar gracias, que la verdad que hemos estado muy bien atendidos, lo mismo en mascarillas que en desinfección del pueblo todos los días o dos días a la semana o cuando les parecía a ellos. Y luego las mascarillas no nos han faltado, los geles de desinfección, bueno, muy bien, muy bien. La verdad que sobre ese particular hemos estado muy bien servidos y muy bien atendidos en todo. ¿Qué tal han pasado la época del coronavirus aquí en Benejiles? Vamos a ver, nosotros hemos estado dos meses y pico sin salir. Solamente íbamos a la tienda de Mari, cogíamos el pan y nos veníamos para casa y sin salir ya de casa. Y bueno, de momento bien, porque nosotros no hemos tenido nada, ninguno, y de momento bien. Y luego pues he estado al pie del cañón, claro, por mi oficio, tanto por uno como por el otro. He tenido la tienda abierta durante todo el confinamiento. Y la verdad pues que eso te hace mucho reflexionar de lo importante que es tener un pueblo con todos los servicios. Es muy importante tener una farmacia, tener médico, tener una tienda, tener una caja rural, tener un ayuntamiento abierto todos los días al público. Eso ha sido en Benejiles muy importante, que los vecinos se han sentido arropados, amparados en todo momento. Y luego, como no, como ganadera tampoco he parado con mi actividad, porque tengo una granja con 1.000 conejas y con 10.000 conejos, y eso pues también ha servido para que cada día tengas que seguir con tu negocio adelante y que la gente se dé cuenta de lo importante que son los pueblos, la agricultura, la ganadería, todo lo que tenemos en el pueblo, que ha sido prácticamente lo único que nunca ha parado ante un problema tan grave como el que hemos tenido. Una crisis sanitaria como esta nos ha hecho reflexionar cuando nos tenían olvidados
Ahora todo el mundo parece que quiere vivir en un pueblo, porque hemos vivido muy cómodamente con casas muy amplias, con jardines en nuestras casas, con sitio para no sentirnos encerrados tanto. Entonces, pues cuando hemos salido del confinamiento, pues hemos salido muy reforzados y nos sentimos pues mucho más felices de vivir en un pueblo. Nosotros hemos tenido la mala suerte que el 9 de mayo eran nuestras fiestas patronales, las pudimos celebrar así de aquella manera, obsequiando a cada vecino con unos pasteles, una botella de limonada, pero claro, no pudimos hacer fiesta. Entonces ya cuando se ha abierto el bar, pues sí, es una liberación, porque te encuentras con gente, es volverte a ver, ¿sabes? Entonces te encuentras con gente, te encuentras con gente de pueblos que no has podido verlos, le preguntas cómo está, no nos podemos acercar, no nos podemos tocar, pero por lo menos te interesas por ellos y sabes un poquito en qué situación, cómo lo han pasado, si han tenido casos, si no han tenido casos, con alcaldes de pueblos de al lado, ya tienes una comunicación pues más fluida y más tú a tú, que es mucho mejor, la verdad es que sí. Ya pueden salir a la calle, ya pueden ir al bar, la cosa va mejorando. Está mejorando, sí, yo creo que sí, pero vamos, que también salimos pues manteniendo las circunstancias que tenemos que tener. La distancia que tenemos que tener, las mascarillas y todo. Cuando ha estado confinada, ¿usted qué es lo que más ganas tenía de hacer aquí en el pueblo? ¿Cuando está confinada? Pues parece que cuando no te dejan salir de casa es cuando más quieres salir, a dar un paseíco, es cuando más. Entonces, pues es lo único que extrañábamos, poder ir a dar un paseo, que no podíamos ir, o estar un ratico más en la tienda, que no podíamos estar, porque el Mari no nos dejaba entrar. Teníamos que entrar de uno en uno. Y es lo que es, hijo. Conocer un poco el futuro. Siempre estamos respetando un poco el presente, las medidas de seguridad, la prudencia y tal. Pero proyectos de futuro que tengamos aquí para Benejiles, que los conozcan, obviamente los de habitantes del pueblo conocen, pero para que lo conozca toda la provincia de Zamora, ¿qué proyectos tiene de cara a futuro Benejiles? Benejiles es un pueblo que es muy dinámico. Como veis en esta nota de vista, pues la gente se mueve, estamos dando. Es un pueblo que nos dedicamos principalmente a la agricultura, a la ganadería, y hay pequeñas empresas. Nosotros lo que queremos hacer en Benejiles es dinamizarlo un poquito más. Estamos ahora pendientes para terminar un proyecto que tenemos con el depósito de agua, que tenemos ya todas las redes instaladas, y nosotros, pues dependiendo de lo que nos digan las autoridades sanitarias, ahora mismo, hoy por hoy, pues no te puedo decir, pues mira, en agosto vamos a tener una semana cultural, porque no lo sabemos. Es que esto es así, o sea, el día 13 de marzo te acuestas viendo la tele y diciendo, jo, estás preocupado, y el día 14 te dicen, estás confinado, no puedes salir. Entonces ahora mismo es un poco lanzar las campanas al vuelo. A nosotros nos gustaría, pues sí, pues a lo mejor hacer pequeños conciertos con un aforo limitado, pues lo que tú me decías antes, pues mira, ya tenemos los dos bares abiertos, la gente ya puede ir a la iglesia al culto, pues es un poquito ver el día a día, ir intentándolo. Lo que más falta nos hace es normalizarnos. Pues ya empieza, ya ves gente de fuera. Nosotros, julio y agosto, pues como todos los pueblos de por aquí de la zona, pues vienen pues gente del País Vasco, de Barcelona, de Madrid. Bueno, ya empiezan a llegar, ya ves un poquito más de vida en el pueblo. Yo el futuro lo veo así, yo el futuro lo quiero ver pues como un estado normal, como en el año pasado estas fechas, hacer todo el mundo pues un poco su vida, divertirnos, disfrutar del verano y a ver si es posible. Pero ahora no podemos saberlo. Estamos a expensas de pues eso, lo que nos digan las autoridades. Vamos pues un poco viendo la tele, escuchando la radio y muy atentos para ver lo que podemos hacer. Una de las cosas que me ha llamado la atención es el frontón, precisamente, que aquí que lo aprovechan mucho los chavales, es una de las mayores aficiones aquí en Zamora. Y no sé si se utiliza también algunas veces, no sé si para alguna barbacoa, alguna historia en las fiestas del pueblo. Hombre, también la tenemos, entonces pues sí, alguna vez sí que se usa, cuando lo permiten y eso, pues sí. En este sentido, las fiestas de este año las dejamos para el año que viene. Muchos de los vecinos lo han entendido por lo que hemos hablado con ellos, pero eso, el año que viene con más fuerza, ¿tenéis pensado algo en concreto? Pues de momento no, pero bueno, como tenemos tiempo para pensarlo, pues sí, pero vamos a hacer una buena fiesta, ya que este no se ha podido hacer nada, por lo menos pues intentar hacer algo bueno. Los vecinos sí que están con muchas ganas de fiesta, ¿no? Pues claro, después de tanto tiempo encerrados, pues tú verás. Encima nos pilló las fiestas de aquí patronales en mitad de todo esto y claro, pues oye, pues la gente se ha quedado con las ganas. Pero bueno, para el año que viene pues ya será lo que sea.
Para el año que viene, que normalmente qué fiestas que se celebra aquí en Benejiles, ¿cuáles son las fiestas, qué días y la, cuál es, no sé si tiene patrona, celebraciones, las principales actividades que soléis hacer, que los vecinos puedan tener a partir del año que viene, claro? Claro, aquí tenemos la fiesta que es el día 9 de mayo, que es San Gregorio, tenemos la patrona que es la Virgen detrás del río y eso, pues se hace el día 9, hay procesión para la Virgen, luego hacemos el refresco, la charanga, por la noche la orquesta y todo, hacemos dos o tres días, depende de cómo cuadre, pero bueno, tres días suelen ser, y para que lo pasemos bien todos. Este año las fiestas de mayo, eso sí, no se ha puesto, digamos, por dar el bombazo como todos los años, pero sí que se quiso un poco mantener la tradición, ¿no? Claro, hombre, sí, hicimos ahí un algo, dimos una limonada y unos pasteles por las casas, claro, todo respetando siempre todas estas cosas de la pandemia. Y, pero bueno, sí, por lo menos para la que la gente, pues, no sé, supiera que era el día de la fiesta, vaya, que no se olvide. Los vecinos lo agradecieron, imagino que en un momento como estos tan duro, pues decir un poco un gesto del ayuntamiento, un gesto, tender la mano hacia el ciudadano, hacia el vecino de Benejiles, lo habrán agradecido, ¿no? Sí, hombre, yo creo que sí, yo creo que sí. Es un gesto, ya que, lo que te digo, ya que no se puede hacer nada, pues bueno, es una manera de recordar el día de la fiesta, vaya. Luego proyectos deportivos que tenemos aquí, porque le dais bastante importancia en este pueblo, parece, al sí, deporte. Hombre, claro, sí, sí. Ahora, bueno, no es que haya muchos niños, pero bueno, ahora en verano, pues viene más gente de Madrid y de otros sitios y bueno, pues para que disfruten y se entretengan. ¿Qué es lo que más os gusta de Benejiles? Pues que hay mucha gente, la gente es muy amable y pues, bueno, tenemos aquí abuelos, abuelas y pues nos lo pasamos muy bien con nuestros primos y primas. ¿Habéis estado aquí durante todo esto de tiempo? No. No, pero ya tenéis ganas de venir aquí al pueblo, ¿no? Sí. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de todo Benejiles? Pues también estar con la familia y pues venir y ir a jugar y a pasear con mis amigas. ¿Qué es lo que más tenía ganas de hacer de este tiempo que hemos estado confinados todos, que no podíamos salir de casa, que aquí en Benejiles, qué es lo que más ganas tenía de hacer en este pueblo? Pues mira, salir tranquilamente a darte un paseo y salir al bar a tomarte un café, una cerveza o lo que sea con las amigas, que todavía ahí tenemos un poco de miedo y como somos mayores, hijo, tenemos que cuidarnos. Y ahora que cuando ya has ido relajando las cosas, ¿qué cosas ha podido ir haciendo que no podía estar haciendo durante el confinamiento? Bueno, pues salir un poco más, claro, y estar con las vecinas, con las personas que tienes más allegadas a ti también. Claro. Y luego también recibir pues, familiares, que bueno, muchos hermanos de que tengo fuera pues todavía no han venido. Porque también hay miedo, claro. Ir al bar también. También. Bueno, al bar todavía prácticamente no he ido. Al bar prácticamente, bueno, porque tiene que la terraza bien montada. Pues sí, la verdad es que sí. Ya ha vuelto más o menos a la normalidad, esperamos recibir gente de fuera, gente de la provincia, ahora sobre todo que se está centrando mucho en vamos a intentar hacer los menos viajes posibles, recibir más visitas, por ejemplo, aquí en el bar. Sí, la verdad que tengo suerte que es un buen local y está acudiendo los vecinos y pueblos alrededor a consumir y contenta porque tengo buena terraza también. Y ya doy la verdad que gracias porque están viniendo poco a poco, con un poquito de respeto, pero voy ganando bastante clientela día a día. Y bueno, pues contenta, la verdad que muy contenta. Los bares aquí en Benejiles está servido. Tenemos otro bar también ahí en la carretera que también, o sea que vamos igual, o sea que los bares bien, bien. Venimos, todavía no hemos empezado a jugar la partida y eso, pero vamos, venimos los domingos, vamos a misa, tomamos el vermú. Y por la tarde tomar el café y bien, bien. Ah, ya hemos vuelto a la normalidad. Bien, entonces ahora sí a la normalidad. Estuvimos ahí unos días muy fastidiados porque no nos dejaban salir y eso, estuvimos 20 días sin salir. Viendo bastante diferencia según va avanzando la normalidad, vamos, va viniendo cada vez más gente, no sé si las restricciones de aforo, que no sé cómo lo llenarían antes o algo, ¿va hacia adelante esto? Sí, yo tengo esperanza de un buen verano por la buena terraza que tengo, que realmente los pueblos de alrededor están acudiendo, como te he transmitido. El foro lo podemos llevar bien porque es muy grande y hay bastante para tener las medidas de seguridad. Y la verdad que muy contenta porque está viniendo ya gente que está llegando tanto a Benejiles como a los pueblos de alrededor. Hasta de Zamora me está llegando gente que se acerca de paso por aquí.
estoy contenta, la verdad. ¿Puede servir un poco esto para volver a visibilizar, que cambie la conciencia de las personas, que empiecen a venir más, que sea un destino turístico? A veces desde la Junta de Castilla y León, desde otros organismos, se ha recomendado que no, en vez de hacer tanta movilidad hacia la playa y tal, conocer un poco nuestros pueblos, lo bien que está, Benejiles podría ser reforzado así, ¿no? Ojalá fuese así, lo que pasa es que yo creo que tenemos una memoria muy corta y cuando las cosas pasan, todo el mundo vuelve a la normalidad, normalidad. A mí me gustaría que esto sirviera pues para lo que tú dices, para que nuestros pueblos estuvieran visibles y es que dar un paseo en bicicleta por un pueblo como Benejiles, que es totalmente llano, es que eso no tiene precio. Encontrarte con cualquier vecino que conoces a todo el mundo, saludar, o sea, es que no tiene precio, de verdad te lo digo. Yo es que, vamos, no entiendo cómo una persona prefiere irse a una playa que no tiene espacio ni para poner la toalla a darse un paseo por el río, pescar unos cangrejos, dar una vuelta en bicicleta, miles de cosas, dar un paseo simplemente por el campo. Es que eso es calidad de vida.